Sé que nos está mirando desde sus hogares, quizás nos estás mirando en tu carro, quizás vas manejando, nos estás escuchando en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Bienvenido seas a la Iglesia Bíblica en esta mañana, amén. Quizás nos estás escuchando de áreas cercanas, McAllen, Mission, Westlaco, o quizás estás escuchándonos en otras ciudades, Michigan o Carolina del Norte. Nos estás mirando en esta mañana, ¿verdad? Quisiéramos, ¿verdad?, agradecerte en esta mañana por estar sintonizándonos, ¿verdad? Y estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Y solamente, ¿verdad?, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, y continuamos adelante con este servicio, amén. Padre, en esta mañana te agradecemos y te damos gracias, Señor, por este día y por todas tus bendiciones, Señor. Y a pesar de que este mundo, Señor, está mal, hay cosas, Señor, tú sabes la situación por la cual estamos pasando, Señor. Tú estás ahí con nosotros, tú eres fiel para nuestras vidas, tú nos ayudas, tú nos cuidas, nos proteges. Y en esta mañana, Señor, solamente queremos agradecerte, queremos cantarte, queremos honrarte con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor. Y ponemos este servicio en tus manos, Señor. Bendice a cada hermano que nos está escuchando en esta mañana. Toca sus vidas, sus corazones, ahí donde se encuentran, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí donde se encuentra, amén, denle un fuerte aplauso a Dios, porque Él merece toda la honra y toda la gloria, amén. Y vamos a continuar adelante cantando unas alabanzas, y gócese ahí en su hogar juntamente con nosotros, amén. Yeah.
agradecemos y te honramos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tú eres poderoso y porque tú eres un Dios invencible. Eres un Dios todopoderoso, amén. Y ese es el Dios que servimos, a ese es el Dios que cantamos en esta mañana. Únase con nosotros, amén. Mañana celebramos que Él vive, que Él reina por los siglos de los siglos, amén. Él vive y reina y por eso celebramos y hacemos una fiesta en nuestros hogares, amén. Thank you.
hacemos fiesta para nuestro Dios en esta mañana, amén. Y en esta mañana, ahí en su hogar, ¿verdad?, en su casa, ¿por qué no le da unos momentos a Dios de adoración? Unos minutos, unos segundos. Y le decimos a Dios que Él es grande, que Él es bueno, que Él es maravilloso y que su amor es para siempre, hermano. Quizás miramos la situación, cómo se encuentra. Quizás usted está preocupado porque mira las noticias y quizás usted dice, wow, el número de personas que están muriendo es drástica, es mucha. Quizás usted está preocupado porque dice, wow, el número de personas que están hospitalizadas a causa de este virus son demasiadas. Pero déjeme decirle, hermano, que el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios para nosotros es grande. Dice la palabra del Señor que Él mandó a su único hijo a morir en una cruz por usted y por mí. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por la palabra amor. Por ese amor Él mandó a su único hijo a morir por nosotros. Quizás es la primera vez que nos escuchas, que nos sintonizas en esta mañana, y déjame decirte que Dios murió por ti y por mí. Él murió por tus pecados y Él murió por mis pecados en una cruz. Él no lo tenía que hacer, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Tú has sido bueno para
porque tu amor es incomparable. Tu amor es incontenible, Señor. Gracias por ese grande amor, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por ese grande amor para cada uno de nosotros, Señor. Que por más que nos queramos alejar de tu presencia, Señor, tu amor nos abraza y nos trae de nuevo a tu redil, Señor. Que por más lejos que queramos irnos, apartarnos de tu presencia, tu amor está ahí, Señor, para traernos de nuevo, para amarnos, para decirnos que todo va a estar bien, para decirnos: hijo, yo te amo, hijo, yo estoy contigo, hijo, aquí yo estoy para ti, aquí estoy para ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por ese grande amor. Gracias te damos, Señor, por ese grande amor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Thank you.
es toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así en esta mañana dejamos el lugar a nuestro pastor, ¿verdad? Que va a continuar adelante con la orden de este servicio. Amén. Síganse gozando en esta mañana. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica este domingo en la mañana. Me llamo Santiago, soy pastor de la iglesia. Welcome to the Iglesia Bíblica this Sunday morning. I'm Jim, I'm the pastor of the church. And on behalf of the church, I want to welcome you to worship with us this morning to our worship service. Todavía andamos en reuniones virtuales por la crisis que está pasando aquí en el Valle del Río Grande. Pero somos la iglesia, estamos juntos como quiera. We're still participating in virtual services, as you can see, because of the pandemic, but we are still the church. We are still the church. And wherever you are, wherever you're watching us from, we want to welcome you to the Iglesia Bíblica this Sunday morning. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica. I want to thank again everyone who's been so faithful in your giving. We have been overwhelmed with gratitude to all who continue to give at iglesiabiblica.us and to everyone who's been mailing their offerings. This week, six different people drove by the church and delivered tithes and offerings to the church. Several people mailed their gifts to P.O. Box 386, McAllen, Texas. And we are so grateful. Estamos tan agradecidos por todos que han dado sus ofrendas por el internet, iglesiabiblica.us, por todos que han dado sus ofrendas por correo apartado postal 386, aquí en McAllen. Y seis personas pasaron por la iglesia esta semana con ofrendas y diezmos. Y estamos muy agradecidos por los que están siguiendo fiel en sus ofrendas. We're so grateful to all of you that continue to bless the ministry of our church as we continue to broadcast every day and on Sunday, blessing and encouragement to everybody. Seguimos transmitiendo bendición y ánimo a la gente todos los días y también el día domingo. I want to encourage you, if you want prayer, to please come and join us on Tuesday nights on Zoom. We have a special prayer meeting on Zoom. Los que quieren orar con nosotros, tenemos una reunión de oración en Zoom por internet cada martes a las 7. Every Tuesday at 7 o'clock, pueden ir a nuestro muro en Face y ver la información cada martes. Every Tuesday, just go to our wall on Facebook, and we'll have the link up on our wall where you can join us in our Zoom prayer meeting. También esta semana, el sábado, tenemos una reunión para los matrimonios, también en Zoom. Y vamos a poner la información ahí también. This Saturday, we also have a special meeting for married couples where we can all get together and learn together. And that's going to be Saturday, this Saturday night at 8:30. Y también siempre despuesito de nuestra reunión hay una clase dominical para los niños, una presentación especial. And every Sunday after our service, if you're a child, Sammy, anybody else watching, any children watching, Diego, no sé quiénes nos están viendo, los niños, pero tenemos una clase especial para niños despuesito de nuestra reunión cada domingo, una presentación de una de nuestras maestras. And we have a presentation for our kids every Sunday after this service, at our same Facebook wall. It's a presentation by one of our teachers for our kids. Y también estamos trabajando todos juntos para una escuelita de verano muy especial. Todavía no tenemos fecha, pero va a ser virtual también y estamos planeando muchas sorpresas. We're planning a super cool VBS that's going to be a virtual VBS coming up. We don't have a date set yet, but you're going to really enjoy it. We're doing a lot of creative planning. And we encourage you to get ready for that because it's going to be a lot of fun. Bueno, hoy en esta mañana, les quiero hablar de un picnic especial. This morning, I want to talk to you about a very special picnic. A lo mejor estás diciendo, pues, ¿qué tiene el gordito hablando de picnic un domingo en la mañana? Maybe you're saying, what is this big man doing talking about picnics on a Sunday morning? Well, I'm not a real big fan of picnics. But as you might imagine, I like picnic food. I like a bucket of fried chicken from KFC. I can enjoy a nice peanut butter and jelly sandwich with maybe some Funyuns. What do you like to eat for picnics? Maybe you're more of a bologna and cheese person. Maybe when you go on a picnic, you like to barbecue chicken. Maybe barbecue some fajitas.
just goes sizzling fajitas right off the grill. My brother-in-law had a party for my niece Caroline yesterday, and he grilled chicken, and on his chicken breast, he put a seasoning called Gringo Chupacabra. Have you ever had Gringo Chupacabra seasoning at a picnic on chicken? A mí no me gusta mucho ir a disfrutar un picnic, pero sí me gusta la comida que sirven en los picnics. Sorpresa. A mí me encanta el pollo frito de Kentucky. Algunos llegan con sándwich de crema de cacahuate. Ustedes que son de México, tortas con jamón y queso y salsa. Unos chips, a lo mejor llegan con Coca-Cola en botella de vidrio. Oh, que Dios nos ayude. Ya casi es hora para la comida, ¿verdad? Y mi cuñado, ayer tuvimos una fiesta para mi sobrina Caroline, y mi cuñado preparaba pechuga de pollo sobre su asadora y usó un sazón que se llama chupacabra gringo. Gringo chupacabra. A lo mejor está disponible en HEB, no sé, pero salió bien sabroso. Picnics and picnic food. La Biblia habla en Juan 6 de un picnic milagroso. La gente estaba siguiendo a Jesús, más que 5,000 siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas. Y llegó la hora de la comida. The Bible talks about a miracle picnic in John chapter 6. More than 5,000 people were following Jesus into the country, and they were by the Sea of Galilee, and it was time to eat. Y todos tenían hambre. ¿Y saben qué? Cuando hombres tienen hambre, hay que hacer algo. Amén, hermanas. And they got hungry. And when a man gets hungry, you need to make something, right? Are you right, ladies? Am I right? This morning, when I was here at the church very early, my wife texted me and said, "Jim, are you hungry?" And I said, "Yes." And she said, "I'm bringing a fruit cup." And I said, "Oh, cool." And then the worship team up here came with tacos from Taco Palenque. But like a good husband, I waited for my fruit cup. And I had my fruit cup. Mi esposa me mandó un texto en la mañana temprano. "¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre?" Dije, "Sí." Y me dijo, "Te voy a traer fruta." Y mientras yo esperaba mi fruta, llegaban los músicos con tacos, taquitos de Taco Palenque. Pero como buen esposo, esperaba a mi frutita. They got hungry. Y Cristo dijo a Felipe, dijo, "¿Cómo vamos a alimentar a todos estos?" Pues todavía no podían mandar por internet, ¿verdad? A algún restaurante. They didn't have DoorDash. Jesus turned to Philip and said, "What are we going to do? How are we going to feed all these people?" Y Felipe dijo, pues para alimentar a todos estos necesitamos como un medio año de salario, 6 meses de salario. And Philip said, "Are you out of your mind? To feed all these people, we'd need 6 months' salary of somebody to feed these people." Y luego Andrés llegaba con un niño chiquito. Y dijo, "Pues no sé si nos va a servir, pero este niño tiene un lonchecito de peces y pan." And then Andrew shows up with a little boy, and he says, "I don't know if this is going to help any, but this little kid has a little lunch, and he's got fish and he's got bread." 5 pedazos de pan, a lo mejor era pan bolillo, y 2 pescaditos. 5 little pieces of bread and 2 fish. That's crazy. Esto está loco. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Súper importante lo que les voy a decir. Si Cristo está presente, todo es posible. Cuando Cristo está presente, todo es posible. I'm going to tell you something, and this is super important. When Jesus is in the house, anything is possible. When you have Jesus standing with you, anything is possible. Y Cristo dijo, pues, dame el lonche. Y el niño le dio su lonche. Cristo oró una oración de bendición. Quebró el pan y comenzó a repartir el pan. Jesus said, "Bring me the lunch." He got the lunch. He broke the bread. He prayed. He blessed the bread. And he broke the bread and he started to pass the bread out.
y siguió repartiendo y repartiendo y repartiendo el pan. Habían reunido en grupos, en círculos de 50. The disciples had gotten the guys, people together in groups of 50, and they went distributing this miracle bread to one group after another group after another group. Hizo lo mismo con los pescaditos, and he did the same thing with the fish. He got the fish, and he just started distributing it and distributing it and distributing it. Porque si Cristo está presente, todo es posible. If Jesus is with you, anything is possible. Cuando Cristo quebró el pan, sucedió un milagro. When Jesus took the bread and he broke the bread, a miracle happened. A miracle happened. That bread of that little boy fed an entire multitude of people. Estos panecitos y pescaditos de este niño alimentaron a una multitud de personas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está presente, todo es posible. When Jesus shows up, anything is possible. Y luego, ¿saben qué? Sobró comida. Sobró comida. Cristo proveyó hasta un buffet para todas estas gentes. There was food left over. The Bible says there was 12 baskets of food left over because Jesus created a buffet for these people. They ate until they weren't hungry anymore. Hasta 12 canastas de comida sobraron. Tenían como un tipo de buffet ahí. Todos comieron hasta que ya no tenían hambre. Everybody ate until they didn't have any hunger left. They were all completely satisfied. Porque cuando Cristo está presente, todo es posible. Because when Jesus is present, anything is possible. Let me tell you something. I could take that bread all day long in my hands. But when Jesus takes the bread and breaks it, special things happen. En mi vida yo he quebrado pan miles de veces. Pero cuando Cristo quebra el pan, cosas especiales suceden. Special things happen when Jesus takes the bread and when Jesus breaks the bread. Something special happens. Algo especial sucede cuando Cristo quebra el pan. ¿Y saben qué? No sé de dónde me estás escuchando. No sé si estás en un apuro. No sé si necesitas un milagro de Dios. No sé si llegaste aquí a esta reunión con una necesidad especial de corazón, y a lo mejor has estado diciendo, pues yo tengo un problema, pero yo no veo ninguna salida. Ninguna salida. I don't know you, maybe if you're watching today, maybe you're watching, you've never watched us before, and you say, listen, I've got an issue, I've got a problem, I've got a crisis, and I don't see any way out. No hay una salida humana. There's no human way out of this situation. I have wonderful news for you this morning. If Jesus is present, miracles can happen. Si Cristo está presente, podríamos ver milagros. Siempre podemos ver milagros si Cristo está presente. You can always have a miracle. It's always possible when Jesus is present. Los discípulos entraron en pánico. No sabían qué hacer. Alimentar miles y miles y miles de gentes. Pero tenían a Cristo Jesús ahí con ellos. The disciples were panicking. They were freaking out. Millions of people. How are we going to feed all these people? But they had Jesus. And Jesus was present. Maybe you've gotten word that you're infected with the virus. Maybe a family member, a friend that you have, a close friend or family member has been infected with the virus. Maybe you yourself are in pain right now and suffering. Perhaps you've lost your job and you don't know how you're going to recover your salary. Maybe you can't pay your bills. When Jesus is in the house, miracles happen. When you call on Jesus, things change. A lo mejor ya tienes el virus en tu cuerpo. A lo mejor un amigo, un familiar de ti han sido diagnosticados con el virus. A lo mejor no sabes cómo vas a pagar las cuentas. No tienes dinero, has perdido tu trabajo. Mira, si Cristo está presente, los milagros son posibles. Acabamos de cantar, Dios de lo imposible te adoramos. Dios de lo imposible te adoramos. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es el Dios de lo imposible? We just sang, God of the impossible, we worship you. God of the impossible. Do you believe that we serve a God of the impossible? ¿Tú crees que Dios está en los cielos?
Y está diciendo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la pandemia? No, hombre. Dios está en los cielos y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está en control de nuestro mundo y de nuestras vidas. Do you believe that God is in heaven and He's saying, Holy Spirit, what are we going to do? What are we going to do about the pandemic? I don't think God's panicking. I think He's in the heavens and He's the King of Kings and Lord of Lords and He's in control. And when He is present, miracles are possible. Miracles happen. Cuando damos a Cristo Jesús nuestro pan y Él quebra el pan, milagros suceden. When you give Jesus your bread and He breaks the bread, miracles happen. Miracles happen. Quisiera orar por ti en esta mañana. Tú que necesitas un milagro. Tú que has dicho, ya no puedo más. Yo no veo ninguna salida. Quiero orar por ti. I want to pray for you that need a miracle this morning. Maybe you've just said, I don't see any way out of my problem. I'm trapped. There's no human way out. I'm going to pray for you because we serve a God of the impossible. Porque servimos a un Dios de lo imposible. Vamos a orar a Dios y vamos a creer en nuestro Dios de lo imposible. Jesus, we come to you now with our problems, with our crises, in all of our situations. Just like that little boy came to you with bread and fish. I can't do anything with this, but maybe you can. Maybe you can. And you take us in your hands, Lord. And when you take us in your hands, miracles happen. When you show up on the scene, miracles happen. And Lord, I pray for everyone listening to my voice today that needs a miracle, that's crying out to Jesus. It says, Lord, I can't take it anymore. I can't do it. And you come to them and you invade their lives and you bring them hope and you bring them peace and you bring them transformation. You save, you heal, you set free, Jesus, because you are God Almighty. Señor, yo te pido por todos que están escuchando mi voz en esta mañana, todos que están en medio de un problema imposible, todos que a lo mejor han dicho esta semana, ya no puedo más, yo no veo ninguna salida de mi problema. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Cuando quebras el pan, Señor, las cosas cambian. Mira, milagros suceden. Señor, entregamos nuestros problemas a ti en esta mañana y esperamos milagros. Tú eres el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que transforma, el Dios que cambia, Cristo Jesús. Ven, Señor, en esta mañana. Ven, Cristo Jesús. Somos candidatos para recibir de tu mano en esta mañana. We are candidates to receive a miracle today, Jesus. Come now in Jesus' name, Lord. Do miracles, Jesus. Be our miracle working God for us today. Haz milagros, Señor. Sé nuestro Dios de milagros en esta mañana. Pedimos esto en el nombre, sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Que tengan un buen inicio de semana. Cuídense. Quédense en sus hogares. Amén. Y que el Señor les bendiga.